Hello everybody. We're on our way to the gynecologist. You may ask, why are you on the way to a gynecologist? Well, she's gonna quiz me today about all things female. Mm-hmm. Because last time when Joss was making her a video with her, she asked me, and Yannick, do you have any questions for her? And I said, no, I know everything. So now we're gonna test it if it's actually true. Yes, I'm very excited. I don't know how you're gonna do. What do you think? Do you think you're gonna do well? I think I'm gonna do quite good because I've had biology class. Yeah, Yannick has one sister and his mom and me. And I'm always pretty open about my period with you. Like, I'm always telling you everything, no filter, and you don't really seem to care much. So I don't know if you actually have been listening to me. Today we're gonna find out. So let's go. We're gonna live the good life. Guys, we made it finally to my gynecologist's office, and she's about to quiz Yannick in all things female. We're gonna speak Spanglish because she feels more comfortable speaking Spanish and he feels more comfortable speaking English, and I want both of them to feel comfortable. So I'm excited. I cannot wait to see how much Yannick knows. So Yannick, are you ready? I'm so ready. I was born ready. Are you ready, Denise? Of course. Of course. Muy bien, claro. Spanish. Yeah, we're gonna keep our social distance. Yes. That's why we took our mouth covers off. Muy bien, Yannick. Voy a enseñarte algunas cositas y tú me vas diciendo qué es. El nombre tal vez no sé, but okay. No importa. Oh, I wanted to speak English. It's so confusing. Okay. Super confusing. Número uno. Yeah. ¿Qué es esto? Okay. This is used for bondage. No, this is used obviously to open up the body of the woman. Sin pena, sin pena. Dime la palabra. Okay. You push it in the vagina, you open it, and then you have more freedom with your fingers. Sí, pero así, así. Oh yeah, of course. I mean, she said like. Can also be used as a toy for kids. Hello! Número dos. ¿Qué es esto? Oh, this is clearly something for protection. Birth control. Birth control! Uh-huh. This is for birth control, yes. Sí. It's like a spiral. They also exist in copper. Ah, sí, sí, sí. Sí. I know my stuff. And it works with chemicals? Sí, este sí. Este tiene hormonas, por eso se ve así blanco, pero tiene razón, Yannick, hay de cobre también, hay de oro, hay de plata. Este tiene un palito más grueso porque es donde está la hormona. Y este es un sistema intrauterino o dispositivo intrauterino hormonal. And you just put it in the vagina and you leave it there. No, no en la baña, en la baña, no en no. La vagina, en el útero. Este tiene que entrar, mira, te voy a mostrar. Tú pones esto en vagina, abres y vamos a ver, suponiendo que esto es el útero, lo vamos a ver desde acá, el cérvix, ¿sí? Ajá. Y entonces con estos aplicadores, bueno, hay varios tipos, entramos a través del espejo hacia el cérvix y dejamos el dispositivo aquí adentro. Entonces queda adentro del útero, no en la vagina. What is the difference between uterus and vagina? I thought it's the same. La vagina es el canal entre el exterior y el cuello del útero o el cérvix. Y el útero es la cavidad que está más adentro, que tú no la sientes, nunca la ves, y es donde se hacen los bebés. Okay, then I have a question. How long is the vagina? How long? Más o menos 15-16 centímetros, pero se puede expandir. Puede hacerse más larga durante una relación o cuando está el bebé, también es muy elástica. Okay, interesting. And now I learned something. You're doing well though. I know. Nice. Número 3. Número 3. ¿Qué es esto? What is that? What the hell is that? Yo tampoco sé qué es. Have you seen that before? What? I have no idea what this is. Joss, do you have any guess? No. No, I have no idea. No, it doesn't make any sense. That's just a toy that you gave me. Sí. Just as a trick. No, mira. Esto se abre así y se abre así. Y es un vaso. Estos vasos sirven para esterilizar tu copa menstrual.
cuando tú la vas apenas a utilizar. Estos vasos, digo, no son obligatorios que todos lo tengan, pero existen estos vasos de silicón en el que tú metes tu copita, un poco de agua y lo metes al microondas. Ok. 3 minutitos a que se hierva y ya quedó esterilizada. Ok, I had no idea. But Jill's never had one of those, so. Ajá. No es obligatorio, pero existen. Yeah. Este está difícil. ¿Qué es esto? Can I touch it? Sí. Trash. It's a trash. For real, I would just write in the trash. Ah, maybe. I think this is one of those birth control methods that you put under the skin in the arm. Wow, sí, Jenny. Wow. Yeah. That's my boyfriend. Cuando te lo colocan, no lo ves así, ves nada más el aplicador, que es como una aguja grande. Pero ya una vez que lo sacamos, esto es lo que sale. Es un anticonceptivo, es el implante del brazo. And for how long can you use it? Este 3 años. Hay otro de 5. Okay. Pero este 3. Nice. Último. Último. ¿Esto qué es? Ábrelo. Oh, yeah? Yeah. It's probably the pregnancy test. Ajá. Pero quiero que me digas cómo se hace. Okay, so this is a pregnancy test. You open it. You pee on it. Where? Here. And then after a while, you can see here either one line or two lines. If it's one line, it says you're not pregnant. If it's two lines, you're pregnant. Sí sabe. Sí. ¿Cuántas has hecho? Oh, varios. ¡Yanni! ¡Yanni, eres experto! Exposing just. Not with me. No, with all my other girlfriends. All of them. Which one is better? This one or this one? A mí me gusta más este. Tiene menos efectos secundarios. El efecto que hace es local, es dentro del útero, y este es un poquito más sistémico, se tiene que procesar, metabolizar y todo. Puede ser más cómodo la colocación de este, molesta un poco más este, pero hay muchísima gente que yo les promuevo este y son muy felices. Ok. Pero yo he escuchado que muchas se embarazan con el otro. ¿Con el ¿Con este? Ah, bueno, con el de cobre. Estamos hablando de los que tienen hormonas. Los que tienen cobre, oro, plata y demás, la cosa es estarlos revisando para ver que no se muevan, porque eso sí, si se mueven no sirven. Estos, aunque se movieran un poquito, tienen efecto hormonal y de todos modos funcionan. Pretty bad. Sí, eso fue. Yes. ¿Estás listo para las preguntas? Of course. Muy bien. ¿Cuánto tiempo puedes utilizar un tampón? Until it's full and you feel like, oh, it's just coming out anyways. Maybe 5 to 6 hours. Más o menos, sí. ¡Wow! Es que depende mucho, como tú dices, del flujo de la persona, ¿no? Puede ser que una persona que menstrua muy poquito y le puede durar más tiempo siendo efectivo, pero en promedio más o menos son entre 6 y 8 horas. Mm-hmm. Okay. All right. ¿Cuántos días dura una menstruación? Oh. You should know that. Think about your mom, your sister, me, your ex, every woman. So ex. From the moment on when it starts bleeding, around 4 days. The first 2 days are the strongest ones, and then it gets less and less, and probably on the 5th day it's good again. Sí, me gusta cómo contesta. Sí, un periodo normal es entre 2, 3 a 8, 9 días. Ya cuando son 10 días o más, ya es muy largo, pero sí, en promedio, entre 3 y 8 es lo común, ¿sí? ¿Y qué tanta sangre pierdes en una menstruación? Bueno, tú no, pero... I'm not gonna tell you anything, I don't know either. Help me. It's half a liter, way too much. Sí, sí es mucho. Menos. 200 milliliters. Menos. Really? Sí. 50, too little. Más. 75. En promedio son 80 mililitros. ¿Huh? Es wow. Muy poquito. Pareciera más cuando estamos teniendo la menstruación. Claro que puede variar. Estamos hablando de un promedio, pero casi siempre son entre 80 y 90 mililitros en una menstruación. Wow, sí. Half a liter is way too much. Sí, muchísimo. Necesita transfusión. She would die. ¿Sabes qué es PMS? I've heard it before, but
PMS, PMS. Postmenstrual syndrome. Post, no. Pre. Uh-huh. Almost. Sí. ¿Y qué es eso? Uh-huh. If you have the period before you're supposed to have it. No. No. No, no es así. Completely wrong. El síndrome premenstrual es un conjunto de síntomas que puede tener una mujer antes de, tu, de su menstruación, ¿sí? Oh, like sí. It hurts. Ajá. In the chest. Ajá. ¿Qué más? That's it. No, son muchas cosas. Her mood is changing a lot. Ajá. Maybe she feels tired, I don't know, just coming up with friends. Sí, pero yeah. sí, está bien. Los síntomas son muy variados. Puede tener dolor de cabeza, hay gente que tiene mucho sueño, cambios de humor, depresión. Puede ser muy variado, o sea, el rango de síntomas es muy importante. And there's nothing you can do about it, it's just natural. Sí, tratar los síntomas. Sí, y casi siempre conforme va avanzando la edad van disminuyendo las molestias, pero es cuestión de mucho tiempo. Otra pregunta. ¿A qué edad las mujeres tienen su primera menstruación? Different. Depends. Uh-huh. ¿Pero un promedio? With 13. Sí, en promedio. Sí. Puede presentarse en, no, 9. ¿Oh, ya? Yeah? 9 y 14. Entre 9 y 14 años, sí. ¿Y yo? Wow. ¿A qué edad tuve mi primer periodo, Yannick? I don't know, I didn't know you yet, so. Guess. I've told you before. Really? Yeah. 12. Yes! Wow. Okay, última pregunta. Okay. ¿Las mujeres embarazadas pueden tener relaciones? Yes. ¿Sí? ¿Todo el tiempo, todo el embarazo? If you ask like that, probably not. So, in the beginning, yes. After 6 months, maybe not. I'm just guessing. ¿Por qué? ¿Crees que se lastima el bebé? No. Maybe. Can the baby feel it? Is it like... Can he? Maybe in the end you shouldn't do it. I don't know why. After 7 months. No, you puedes hacer todo el embarazo. That was a trick question. I totally said in the beginning, yes, you can do it. Sí, se puede tener relaciones durante todo el embarazo. Claro que cuando son embarazos que tienen alguna complicación como placenta previa, sangrados, amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro, pues ahí no. Cuando son embarazos sanos, se puede tener relaciones todo el embarazo. Incluso al final, ya cuando estamos esperando que nazca bebé, el tener relaciones libera un poquito de oxitocina y nos ayuda a estimular un poquito para ver si empiezan las contracciones. Pero sí se puede, Yannick, no le pasa nada al bebé. Ok. So, now we know. Dime todas las partes en ese dibujo. Oh my god, okay. Okay. So, first of all, I don't know if we have to blur this. Well, we really didn't know if we're allowed to use the picture, so I decided to recreate the vagina with fruits. Here it is. So we're gonna be using a picture of this fruit vagina instead of the real one to show you the different parts. This took me 3 hours to make. The one at the bottom is the anus. Uh-huh. Then we have the part between the anus and the vagina. The bridge. The bridge. Oh, I've heard it before, but I don't remember. How is it called in German? Yeah, that's what I've heard before. But I don't okay, when? These are... Wait. These are the lips. But they're outer lips and inner lips, I think. Uh-huh. Maybe these are the outer lips. Sí. And these are the inner lips. Excelente. Wow. Yeah. Excelente. Then we have the vagina. This is the pee hole. How is it called? How is it called? There's a name for that? Sí, claro. I don't know. What is the pee hole called? Uretra. Uretra. Never heard of that. Then we have the clitoris. Sí. Muy bien. ¡Oh! Subo, lo más importante. Sí. Yo me había dicho, Denise, si no sabe qué es el clítoris, qué pena para, por ti. Yeah. No sepa dónde está. Poor Joss. No. Okay. And this is... I've heard of vulva. Sí, maravilloso. ¡Wow! Hey. Sí sabes, Yannick, sí puso atención en sus clases de anatomía. Biology class. Muy bien. ¿Qué opinas? ¿Cómo le hizo Yannick?
creo que sí puso atención en la escuela. No sé si en Alemania son todos así, pero pero sí puso atención, sabe anatomía, tiene idea de los anticonceptivos, está muy bien. ¿Estás orgulloso? Yes, I'm pretty proud, yeah. I thought I would do worse, but... Me too! I guess I actually paid attention. Thank you very much, Denise, for questioning me. De nada. I hope you had fun. I had a lot of fun. And if you want to see the video where Joss is asking her questions that you guys had, then click here. And otherwise, we'll see you next week. Adios, muchachas. Cheers. Do you want to see my vagina? There it is. What? Oh my god, you totally look like a vagina with hairs.